Como todos saben, la UFC es la promotora de artes marciales mixtas más grande y exitosa del mundo. Una de las razones, no la única, pero tampoco la menos importante, es que se esfuerza por reunir el mejor talento deportivo posible. Por eso, no debe extrañar que por sus filas hayan pasado deportistas que antes triunfaron en la mayor justa deportiva del mundo y la historia. Y si no han sido más, es porque triunfar en las Olimpiadas no es garantía de triunfar en las artes marciales mixtas. Son muchos los casos de medallistas olímpicos que fracasaron en las MMA. Soy José y bienvenido a Fans Home. Sin más vueltas, vamos a los 10 luchadores de UFC que primero fueron olímpicos. Número 1, Mark Coleman, en la disciplina de lucha libre. Coleman tuvo una brillante carrera como luchador. Conquistó la medalla dorada en los Panamericanos del 91, sí, del siglo pasado, y diversos campeonatos nacionales. Fue en los Juegos Olímpicos de Barcelona, 1992, donde demostró de qué estaba hecho. Alcanzó los cuartos de final y terminó sexto. En 1996 realizó su debut en las artes marciales mixtas en el evento UFC 10, donde se coronó campeón del torneo tras vencer a Don Fry en la final. Seguidamente conquistó el UFC 11 y el título de los pesos completos. Fue conocido como The Hammer, el martillo. Coleman es reconocido por probar la habilidad de los luchadores para dominar las artes marciales mixtas en los inicios del desarrollo del deporte, y por ser el primer peleador de MMA que utilizó efectivamente la estrategia del Ground and Pound, por lo que se ganó la distinción de The Godfather of Ground and Pound, el padrino del Ground and Pound. El 1 de marzo del 2008 entró en el Salón de la Fama de UFC. Número 2, Daniel Cormier, en la disciplina de lucha libre. Sí, otro de la lucha libre. Creo que no estarías esperando a un gimnasta en esta lista. Sus conquistas de campeonatos y Juegos Panamericanos le dieron cartel para llegar a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 como un serio aspirante al título. Sin embargo, terminó en un meritorio cuarto lugar. Su paso en las MMA ha sido más que exitoso, ya que fue campeón simultáneo de peso semipesado y pesado de UFC. Esto lo hace formar parte de un muy exclusivo club del que solo forman parte cuatro peleadores: Conor McGregor, Amanda Nunes, Henry Cejudo y él. Hoy se encuentra retirado esperando ser exaltado al Salón de la Fama. Número 3, Ronda Rousey, en la disciplina de judo. Ronda cuenta con una amplia tradición judoka en su familia. Participó en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, en los que obtuvo la medalla de bronce. Dicho así, no suena como algo muy importante, pero Ronda Rousey fue la primera mujer estadounidense en ganar una medalla olímpica en judo, honrando a su madre, Anne Maria de Mars, quien también había sido una gran practicante de judo. Como peleadora de MMA significó un antes y un después en la división femenina. Antes de que Ronda Rousey irrumpiera en las artes marciales mixtas, no existían divisiones femeninas en la UFC. Como ya había algunos circuitos que tenían divisiones femeninas, con frecuencia le preguntaban a Dana White cuándo veríamos pelear a mujeres en la UFC, y la respuesta siempre era la misma: nunca. ¿Qué cambió? La respuesta es Ronda Rousey. Ronda se hizo campeona del peso gallo en la ahora desaparecida Strikeforce y logró que el mundo fijara su atención en algo muy poco usual: en las peleas de artes marciales mixtas entre mujeres. Esto hizo que Dana White cambiara de opinión. En el 2012 firma a Ronda Rousey directamente como campeona del peso gallo, convirtiéndose en la primera mujer en formar parte de la UFC. Llegó a ser la cara, no solo de las divisiones femeninas de la UFC, sino de la compañía, y en la reina del pay-per-view. Pero seamos justos, su aporte no fue solo mediático. En lo deportivo, logró defender su título exitosamente en 6 ocasiones. Número 4. Towson Saunders, en la disciplina de lucha libre. Saunders conquistó el oro en los Panamericanos de La Habana en 1991 y Mar de Plata en 1995. Una vez iniciados los Juegos Olímpicos de Atlanta en 1996,
el nativo de Nuevo México cayó en la final llevándose a casa la medalla de plata. Su paso en las MMA no fue tan exitoso como en la lucha, pues solo vio acción en dos ocasiones que terminaron siendo derrotas. Una ante Pat Biletich en 1998 y otra frente a Mikey Burnett en 1999, en los eventos de UFC 16 y UFC 18 respectivamente. Número 5. Matt Leiland, en la disciplina de lucha greco-romana. Los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 fueron una gran experiencia para Leiland, ya que conquistó la medalla de plata. Tuvo una larga carrera de artes marciales mixtas, 14 años. En el UFC peleó por el título de los pesos medios en 2002, cayendo ante Murilo Bustamante por sumisión. Número 6. Sarah McMahon, en la disciplina de lucha libre. Sarah es la segunda mujer presente en este listado y sus habilidades en el grappling han sido inmensas. Obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cayendo ante la japonesa Kaori Icho en un reñido combate que terminó 3-2. Como nota extradeportiva, después de las Olimpiadas, Sara viajó con otros atletas olímpicos a Sri Lanka para ofrecer ayuda humanitaria y reconstruir hogares afectados por un fuerte tsunami. Sara efectuó su debut en las MMA durante el 2011. En febrero del 2013 se unió a la UFC y se convirtió en la tercera mujer en ganar una pelea, ganándole a Sheila Gaff en UFC 159. En UFC 170, McMahon se enfrentó a Ronda Rousey por el campeonato de peso gallo de mujeres, perdiendo por nocaut técnico después de recibir un golpe al hígado. Sarah McMahon se encuentra activa y está rankeada en el puesto 9 del peso gallo femenino de la UFC. Número 7. Yoel Romero, en la disciplina de lucha libre. El cubano es un talentoso grappler que fue campeón mundial de lucha libre y en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 ganó la medalla de plata. En el año 2007 desertó de la isla y en el 2009 realizó su debut como peleador de MMA. Entró a la organización del UFC en 2013, en donde se mantuvo invicto durante 8 combates con importantes victorias sobre peleadores como Ronaldo Souza y Lyoto Machida. Fue contendiente al título del peso medio en 3 oportunidades, en las que obtuvo 3 derrotas polémicas. Actualmente se encuentra activo en Bellator. Número 8. Mark Schultz, en la disciplina de lucha libre. Muchos analistas y comentaristas que han seguido el UFC desde sus inicios piensan que ha sido el grappler de mayor nivel dentro de la organización. Es uno de los 3 medallistas de oro de esta lista. La obtuvo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. Además de esta medalla, como luchador conquistó 2 campeonatos mundiales, unos Juegos Panamericanos y la Copa Mundial. Después de 8 años de su retiro de la competencia de lucha libre, Schultz participó en UFC 9 en 1996, convirtiéndose en el primer medallista de oro olímpico en ingresar a la UFC. Schultz reemplazó a David Benetau con un solo día de anticipación. Enfrentó al canadiense Gary Goodrich. Ganó la pelea por paro médico debido a un corte. Recibió $50,000 por su victoria. Este fue su único combate en UFC. En ese momento era entrenador de lucha libre de la Universidad de Brigham Young. Número 9. Kevin Jackson, en la disciplina de lucha libre. Kevin Jackson se suma a la lista de medallistas de oro olímpico en competir en la UFC. Conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. En 1997 conquistó el título de los pesos medios en UFC 14, derrotando a Tony Frankmuth en la final. Un año después, en UFC 16, cayó ante Jerry Volando en una de las peleas más épicas de la historia de la organización. Luchó contra Frank Chamber por el título de peso medio en UFC Japón. Perdió por sumisión del brazo en un combate que duró solo 16 segundos. Se retiró de la competencia de MMA en 1998 después de 6 peleas.
Finalmente llegamos al número 10. Cerramos esta lista con Henry Cejudo, quien participó en la disciplina de lucha libre. Henry sorprendió al mundo cuando conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, derrotando al japonés Tomohiro Matsunaga, ya que no aparecía entre los favoritos. Quiso repetir como campeón en los Juegos Olímpicos en 2012, como no logró clasificar, se retiró del deporte para iniciar una nueva aventura. Un año más tarde, hizo su estreno como peleador de artes marciales mixtas. Después de 6 victorias consecutivas, hace su debut en UFC con victoria ante Dustin Kimura. Fue campeón de peso gallo y campeón de peso mosca de UFC de manera simultánea. Sorprendió con un retiro prematuro luego de imponerse sobre Dominic Cruz para mantener el campeonato de peso gallo en el UFC 249. ¿Qué les pareció esta lista? Déjenme su opinión en los comentarios. Hasta el próximo video.